Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes con todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Buenas tardes, doctora. Así se observa. Gracias. Bueno, soy la doctora Mirla Vulcañabo y Navarro, médico hematólogo del Hospital Almenara, y el día de hoy vamos a hacer conmigo la teoría del linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Bueno, primero hacerles recordar acerca de los linfocitos. Vamos a tener dos tipos de linfocitos, principalmente el linfocito B y el linfocito T. El linfocito B es aquel que va a ayudar a proteger al cuerpo de los gérmenes, ya sean bacterias y virus, ya que este linfocito B va a producir anticuerpos. Mientras que el linfocito T va a ser lo que es la destrucción directa de lo que son algunas clases de bacterias o algunas células infectadas con virus u hongos. Es decir, esta va a ser lo que es la inmunidad celular y el linfocito B, la inmunidad humoral. Ya, entonces, dentro de lo que es el sistema linfático y el tejido linfático, el sistema linfático va a ser parte del sistema inmunológico y esto va a ayudar a combatir infecciones y algunas otras enfermedades. Y va a estar compuesto de tejido linfático, donde encontramos allá los ganglios linfáticos y los órganos relacionados, a la linfa, que es un líquido claro que se va a desplazar a través del sistema linfático, y a los vasos linfáticos, que van a ser pequeños conductos por los cuales la linfa se va a desplazar a través de todo el sistema linfático. Entonces, todo esto para recordar acerca de lo que es una adenopatía. De acuerdo al tamaño, aquellos ganglios linfáticos mayores de 1 centímetro, exceptuando a nivel inguinal, donde son patológicos de mayores de 1.5 centímetros, se van a definir como adenopatías. Y a nivel epitrocleares, van a ser considerados adenopatías con un valor mayor de 0.5 centímetros de diámetro. Entonces, esta adenopatía se puede deber a diversas fisiopatologías. Una de ellas es debido a una proliferación de células inmunológicamente activas, que pueden ser linfocitos y macrófagos en respuesta a un antígeno. También se puede deber a una transformación neoplásica de las células linfáticas, o se puede deber a la infiltración de los ganglios linfáticos por otras sustancias o células extrañas, ya sean estos neoplasias o infecciones. Entonces, esta es la estructura normal de un ganglio. Tenemos que tener un centro germinal, una paracorteza y una corteza. Y esto es donde va a estar irrigado, ¿no? Tanto por lo que son la linfa, ¿no? A través de los vasos linfáticos. Ya. Entonces, los linfomas van a ser un grupo heterogéneo de neoplasias malignas en los cuales va a haber una proliferación de las células del sistema linfoide, sean estos linfocitos B, T o NK, y que por su localización pueden clasificarse como nodales o extranodales. Generalmente van a formar una masa tumoral que inclusive puede extenderse al vaso, al hígado, a la médula ósea y a otros órganos. Ya. Dentro de los tipos de linfoma, como ven en esta imagen, el principal tipo de linfoma son los linfomas no Hodgkin, que constituyen el 62.4%, y en menor cantidad vamos a encontrar a los linfomas de Hodgkin, con un 8.2%, y a los desórdenes de células plasmáticas, ¿no? En un 16%. Y dentro de estos linfomas no Hodgkin,
El principal tipo de linfoma no Hodgkin va a ser el linfoma difuso de células grandes B, en primer lugar, seguido en segundo lugar de lo que es el linfoma folicular. Ya. Bueno, dentro de lo que son los linfomas de Hodgkin, recordar, ¿no?, que esa es una neoplasia monoclonal de células B, en los cuales se va a caracterizar por la presencia de células anormales gigantes, llamadas las células de Red Sternberg. Y en lo que es la epidemia, perdón, creo que se está cortando. En lo que es la epidemiología, se ha encontrado de que hay un riesgo de hasta 4 veces más de desarrollar linfoma de Hodgkin en aquellas personas que tienen el antecedente de haber tenido una infección por virus de Epstein-Barr. Los linfomas de Hodgkin van a tener una distribución bimodal, con un predominio entre la segunda y tercera década de vida, y luego una nueva distribución de presentación entre los 50 y 65 años de edad. Va a representar el 1% de las malignidades y aproximadamente el 10% de los linfomas. Respecto al cuadro clínico, van a presentarse los síntomas B, más o menos en un 20-40% de casos. Puede presentarse también prurito en el paciente y se pueden acompañar de trastornos de la inmunidad, como lo que son las trombocitopenias inmunes o las anemias hemolíticas. La forma de presentación más frecuente va a ser la aparición de una adenopatía no dolorosa y habitualmente que va a tener un crecimiento lento y se suele ubicar a nivel cervical o supraclavicular. Entonces, respecto a lo que es la enfermedad de Hodgkin, se suele iniciar en los ganglios linfáticos. Y en rara vez va a tener una presentación extralinfática. Puede presentarse también con acompañado de síntomas generales, como son fatiga, cansancio, baja de peso. Y también radiológicamente se podría encontrar una presencia de una linfadenopatía mediastinal, por lo que aquí también podríamos encontrar en el paciente un síndrome de vena cava superior. Respecto a lo que es la hepatosplenomegalia, es infrecuente. Se puede presentar con hiperesplenismo o anemia hemolítica autoinmune. Por otro lado, también suele cursar con procesos infecciosos el paciente. Y respecto a lo que es infiltración en meninges y cerebro, es infrecuente. Al examen físico, como les mencionaba, las adenopatías se suelen encontrar a nivel cervical y supraclavicular, aproximadamente de un 60 a 80% de casos al diagnóstico, a nivel axilar de un 10 a 20% y a nivel inguinal de un 6 a 12%. En el caso que presente esplenomegalia, se da hasta un 30% de casos y la hepatomegalia sí es muy raro, ¿no? Menos de 5%. Puede haber algunos síntomas también relacionados a hipercalcemia, pero también, ¿no?, menos de 1% de casos. Esto respecto a la histopatología, ahí donde vamos a encontrar la presencia de un infiltrado linfocito polimórfico con el hallazgo, ¿no?, de estas células características, que son las células de Red Sternberg, como ven allí en imagen, que es la llamada de célula de ojos de búho. Y por otra parte, todas las demás células presentes en el tejido van a ser linfocitos, macrófagos, granulocitos y eosinófilos. Entonces, dentro de la clasificación de los linfomas de Hodgkin, vamos a encontrar dos grandes grupos, uno que es el Hodgkin clásico y otro que es el linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocitario. Y dentro del linfoma de Hodgkin clásico también va a haber subtipos,
el tipo esclerosis nodular, de celularidad mixta, el de predominio linfocitario y el de depresión linfocitaria. Entonces aquí vamos a comparar a los dos grandes grupos, que es los del linfoma de Hodgkin clásico, al lado derecho, y los de del nodular de predominio linfocitario en el lado izquierdo. Ambos son el origen de centro germinal. Los linfomas de Hodgkin clásico se va a dar hasta un 95% de casos, y el de predominio linfocitario en un 5%. En lo que es los linfomas de Hodgkin clásico, podemos encontrarlos al diagnóstico en cualquier estadio, suelen ser agresivos y de pobre pronóstico sin tratamiento, mientras que los de predominio linfocitario suelen ser localizados e indolentes, y algunos pueden progresar a un linfoma difuso de células grandes B. Y respecto a lo que es la patología, en lo que es el linfoma de Hodgkin clásico, vamos a encontrar estos marcadores, como el PAX5 positivo, el CD30 positivo y el CD15 positivo. Y en los de predominio linfocitario, vamos a encontrar el BCL6 positivo, el PAX5 positivo, y el CD30 y el CD15 van a estar negativos. Los del linfoma de Hodgkin clásico son los que se relacionan con el virus de Epstein-Barr de hasta un 40-70% de casos, y los de predominio linfocitario no se van a asociar a infección por virus de Epstein-Barr. Entonces, este linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular va a representar el 5% de los linfomas de Hodgkin. Y tiene un ligero predominio en hombres de 30 a 50 años. Aquí también podemos encontrar en la histología unas poblaciones polimorfas con células características, ¿no?, de este tipo de linfoma de Hodgkin. Y también estas células, como les menciono aquí, que son las llamadas células de popcorn, que serían variantes de las células de red stem. Entonces, aquí recordar que estos los linfomas de Hodgkin de predominio linfocítico nodular van a ser CD15 y CD30 negativos. Esto es como veríamos en la inmunohistoquímica, los marcadores de CD20, de BCL6 y de EMA. Y ahora vamos a hablar acerca de los linfomas de Hodgkin clásico, que como les menciono, van a estar el 95% dentro de los linfomas de Hodgkin. Y se caracterizan porque en la inmunohistoquímica van a ser positivos para CD30 y CD15, y son los que se relacionan con el antecedente de infección por virus de Epstein-Barr. Esto es como veríamos en inmunohistoquímica, tanto el CD30 y el CD15 positivos. Y acá en la imagen de abajo a la derecha, el virus de Epstein-Barr positivo. Aquí vamos a encontrar estos subtipos del linfoma de Hodgkin clásico. El más común es este, el de tipo esclerosis nodular. Es más frecuente en mujeres. Podemos encontrar aquí la presencia también de células lacunares, que son las células grandes, ¿no?, con núcleo hiperlobulado y con núcleos pequeños. Se suele ubicar a nivel de mediastino. Suelen ser de buen pronóstico. Este es el linfoma de Hodgkin de celularidad mixta. Y como ven allí en la parte de la histología, va a haber un infiltrado de múltiples células heterogéneas, tanto eosinófilos, células plasmáticas, histiocitos. Este tiene una ligera predominancia en hombres. Va a representar el 20% de los linfomas de Hodgkin clásico. Puede tener una presentación localizada o diseminada y suele ser más frecuente en pacientes con antecedente de virus de Epstein-Barr o en inmunodeficiencias. Aquí también podemos encontrar lo que es las células de red Stemmer en todo, ¿no?, ese infiltrado celular heterogéneo. Este es otro subtipo dentro del linfoma de Hodgkin clásico, que es el de predominio linfocítico. Este va a ser, representa el 5% de los casos,
Como ven, en la histología se va a ver así, un infiltrado difuso con presencia de linfocitos maduros e histiocitos. Va a ser frecuente en hombres de 35 a 50 años. Es de un buen pronóstico, pero se suele diagnosticar en estadios tempranos, estadio 1 y 2. Tipo de linfoma de Hodgkin clásico, que es el de depresión linfocitaria, es el más raro, representa solo un 1% de casos. Suele diagnosticar ya en estadios avanzados y tiene un predominio de presentación entre los 50 a 60 años. Entonces, en el momento del diagnóstico, recordemos, ¿no?, que el diagnóstico vamos a realizarlo con la biopsia de la lesión, es decir, con la biopsia ganglionar. Y además de confirmar el diagnóstico con la biopsia, también tenemos que realizar lo que es un correcto estadiaje, ya que eso es lo que nos va a llevar a plantear el tratamiento, ¿no?, en nuestro paciente. Entonces, estos son la clasificación del estadiaje. Vamos a tener un estadio 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a la afectación. En el estadio 1 va a haber la afectación de una única región ganglionar. En el estadio 2 van a estar afectados dos a más regiones ganglionares, pero en un mismo lado del diafragma. En el estadio 3 va a haber la afectación ganglionar a ambos lados del diafragma. Y en el estadio 4 ya va a haber una afectación extraganglionar, no extranodal. Puede ser infiltración a nivel del hígado o del vaso o de la médula ósea. Y también ahí hacemos la anotación de la presencia o no de los síntomas B. Vamos a colocar una A cuando no presenta síntomas B nuestro paciente y B cuando sí los presenta. Y estos son la pérdida de peso inexplicable de más de 10% en 6 meses, fiebre de más de 38 grados que no tengan una causa conocida y sudoración nocturna masiva. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a clasificar en estadios tempranos al estadio 1 y 2 y en estadios avanzados al 3 y al 4. Entonces, dentro de lo que son los estadios tempranos, van a haber ciertos factores de riesgo que nos van a llevar a poder clasificar si el pronóstico es favorable o desfavorable en nuestro paciente. Por ejemplo, ¿no?, según lo que es la NCCN, vamos a considerar factores de riesgo una masa mediastínica mayor a 1/3 o mayor de 10 centímetros, una velocidad de sedimentación globular mayor a 50 o la presencia de cualquier síntoma B, o si no, que estén de 3 a más áreas nodales afectadas o que se tenga más de una lesión extranodal afectada. Entonces, vamos a considerar favorable cuando no presenta ninguno de estos factores de riesgo y desfavorable cuando presenta de 1 a más factores de riesgo. Y respecto a lo que son los estadios avanzados, que son los estadios 3 y 4, vamos a tener también otros factores de riesgo, como es el sexo masculino, la edad mayor a 45 años, la hemoglobina menos de 10.5, los leucocitos mayor a 15.000, la linfocitopenia menor a 600 por milímetro cúbico o una albúmina menor de 40 gramos por litro. Entonces, recordemos que lo que son los linfomas de Hodgkin con los tratamientos actuales tienen una buena tasa de curación de hasta un 80% de casos. Y estos son los tratamientos que ofrecemos al paciente. Realmente, de primera línea utilizamos lo que es el esquema ABVD y se valora según la adenopatía que tenga el paciente, si esto se acompaña o no de radioterapia. En el caso de que no haya respuesta al tratamiento o la enfermedad nuevamente aparece, ya se plantean tratamientos de segunda línea de quimioterapia, como son esquemas como el ICE, CHAP o DAP. Y luego de allí, con el objetivo de lograr la respuesta de la enfermedad y que el paciente pueda pasar a un trasplante autólogo, ¿no?, de progenitores hematopoyéticos.
Y si a pesar de eso no hay respuesta o regresa a la enfermedad, se tiene que valorar, ¿no? En cada paciente si iría a un nuevo tratamiento de quimioterapia de rescate o a un tratamiento paliativo. Entonces, respecto a lo que son los estadios tempranos, el estadio 1 y 2, se han hecho diversos estudios para valorar también la toxicidad de lo que es la quimioterapia y radioterapia, y se suele utilizar los estadios 1 y 2 sin factores de riesgo, el esquema de ABVD por 2 ciclos más radioterapia. Y por otro lado, acá en los estadios avanzados, que son los estadios 3 y 4, vamos a utilizar también el esquema ABVD, pero por 6 a 8 ciclos. Y de estos pacientes, probablemente hasta el 50% pueden recaer, por lo que van a necesitar también un tratamiento de quimioterapia luego de segunda línea. Dentro de estas terapias de segunda línea también se utiliza este medicamento que es el brentuximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD30, recordando, ¿no?, que los linfomas de Hodgkin clásico, que van a ser la mayoría, expresan CD30 positivo. Entonces, esta es una alternativa también de tratamiento dentro de los esquemas para pacientes que han recaído. No sé si sé que tienen una tasa de respuesta con el uso del brentuximab de remisión completa hasta un 34% y de remisión parcial hasta un 40%. Bueno, y respecto a lo que son los linfomas no Hodgkin, acá también van a ser neoplasias clonales de linfocitos B, pero también de T o NK. Son más variados, ¿no?, entre lo que son los linfomas no Hodgkin. Recordando que a las células NK se van a considerar dentro del mismo grupo de los linfocitos T por sus rasgos inmunofenotípicos. Respecto a lo que es la epidemiología, los linfomas no Hodgkin van a ser más frecuentes en adultos que en niños. Se incrementa gradualmente su presentación en la quinta década de vida. Y en lo que es los niños, a pesar que es raro, cuando se presenta suele tener un predominio extranodal. Y en los adultos, la presentación suele ser nodal. Como les mencionaba, dentro de los linfomas no Hodgkin, los principales tipos de linfoma no Hodgkin va a ser, en primer lugar, el linfoma difuso de células grandes B, y en segundo lugar, lo que es el linfoma folicular. Pero existen diversos tipos de linfoma no Hodgkin, como es el linfoma MAL, el linfoma de células T periférica, el linfoma del manto, el linfoma de células anaplásicas, el linfoma de Burkitt, linfomas linfoplasmocíticos. Dentro de lo que son los linfomas no Hodgkin, podemos subdividir en los que son de células B y los que son de células T. Dentro de lo que son de células B, vamos a encontrar el linfoma difuso de células grandes B, al linfoma folicular, al linfoma del manto, al linfoma de la zona germinal, al linfoma de Burkitt. Y aquí también encontramos a lo que es la leucemia linfocítica crónica. Y dentro de lo que son los linfomas no Hodgkin de células T, vamos a encontrar al linfoma T periférico, al anaplásico y a lo que son las micosis fungoides. Otro punto importante en los linfomas no Hodgkin es que vamos a considerar algunos de bajo grado y otros de alto grado. Esto se refiere a los que de bajo grado van a tener un crecimiento lento, inclusive en algunos casos pueden ser asintomáticos. Esto más o menos en un 40-50% de casos. Y aquí vamos a encontrar lo que son el linfoma folicular, a la LLC, que es la leucemia linfocítica crónica, al linfoma MAL o al linfoma linfoplasmocítico. Y por otro lado, los linfomas no Hodgkin de alto grado son los agresivos, que representan en un 50-60% de casos y son justamente los que requieren un tratamiento inmediato. Y aquí vamos a encontrar al linfoma difuso de células grandes B, al linfoma de células del manto, al linfoma Burkitt o también al linfoma T periférico y al anaplásico. Entonces, recordando, ¿no?, que vamos a tener variantes de bajo grado y de alto grado,
Y justamente es por la sintomatología, ¿no? Los de bajo grado suelen ser indolentes y los de alto grado son los agresivos. Y hay un subgrupo que se dice que son linfomas de muy alta agresividad, donde vamos a encontrar al linfoma de Burkitt. Respecto a la etiología de los linfomas no Hodgkin, en la mayoría es desconocida, pero van a existir algunos agentes infecciosos, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr, que se relaciona con el linfoma de Burkitt africano, también los linfomas asociados al HIV y el linfoma nasal y al linfoma nasal de células NK. El otro, que es el virus del HTLV-1, se relaciona con lo que es la leucemia linfoma de células T del adulto. También van a haber otros agentes infecciosos como son las bacterias, como por el Helicobacter pylori, se relaciona con el linfoma mal gástrico. Y algunas alteraciones inmunitarias, recordemos, ¿no?, que los estados de inmunodepresión, también los pacientes van a tener mayor riesgo de poder presentar linfomas, como lo que es la infección por virus de inmunodeficiencia humana y la enfermedad de injerto contra huésped. También algunas otras enfermedades autoinmunes, como es la tiroiditis de Hashimoto, y también en pacientes que han tenido exposición a agentes tóxicos, ¿no?, como radiaciones ionizantes o pesticidas. Ellos van a tener también más riesgo de poder desarrollar linfomas no Hodgkin. Respecto a la clínica, recordemos lo que son los síntomas B. La fiebre, ¿no?, más de 38 grados sin una causa conocida, el sudor profuso nocturno, la pérdida de peso sin una causa tampoco aparente. Aparte, también puede tener síntomas generales como es cansancio, anorexia, la presencia, ¿no?, de las adenopatías, también en algunos casos prurito y petequias, ¿no?, a nivel de la piel. Entonces, en el examen físico vamos a poder encontrar adenopatías periféricas. También podríamos encontrar esplenomegalia y hepatomegalia. Estos son mayormente los linfomas de bajo grado, mientras que en los linfomas de mediano o alto grado, además, ¿no?, de las adenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, también podríamos encontrar masas ya abdominales o masas testiculares o lesiones en piel. También podemos encontrar otro tipo de manifestaciones como son citopenias, es decir, anemia o neutropenia o trombocitopenia en nuestro paciente. Esto puede ser debido a que ya se encuentra infiltrada la médula ósea por el linfoma, pero también pueden ser por procesos inmunes, como por ejemplo anemias hemolíticas autoinmunes o trombocitopenias. También podemos encontrar en nuestro paciente infecciones secundarias a que ya tenga el paciente neutropenia. E inclusive en algunos casos se podrían encontrar también problemas cardíacos cuando tal vez haya afectación a nivel del pericardio o alguna metástasis cardíaca. Entonces, este es un cuadrito comparativo que les traía acerca de los linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Recordando, ¿no?, que los linfomas de Hodgkin suelen afectar una sola cadena ganglionar, lo característico es a nivel cervical y supraclavicular, mientras que los linfomas no Hodgkin suelen afectar múltiples adenopatías, múltiples cadenas ganglionares. El linfoma de Hodgkin suele tener una diseminación ordenada, localizada, y el linfoma no Hodgkin una diseminación no contigua. Y dentro de lo que son los linfomas de Hodgkin, el compromiso extranodal es raro, es infrecuente. Y en los linfomas no Hodgkin, sí es más común, ¿no?, tener también un compromiso extranodal. Y además, los linfomas de Hodgkin se suelen presentar en pacientes jóvenes. Y en cambio, los linfomas no Hodgkin en pacientes mayores, ¿no?, de 60 años. Nuevamente, respecto al diagnóstico, siempre recordar que en los linfomas Hodgkin y no Hodgkin, el diagnóstico se va a realizar mediante la biopsia excisional. O sea, tenemos que tener el estudio del tejido, ¿no?, del tejido afectado, ya sea este ganglionar o extraganglionar. Solemos solicitar en la inmunohistoquímica CD45, CD20, CD3,
Recordando, ¿no? Que CD20 va a ser marcador para linfocitos B y CD3 para linfocitos T. Entonces, esta va a ser la forma de confirmar el diagnóstico en un linfoma, el estudio histológico, ¿no? Mediante la biopsia excisional. Entonces, dentro de los linfomas no Hodgkin, como has visto, son varios tipos de linfomas no Hodgkin. Son algunas de las características inmunohistoquímicas, sobre todo de los más comunes, ¿no? Como es el linfoma difuso de células grandes B, que suelen ser CD20 positivo, CD79A positivo, BCL6 positivo, y los linfomas foliculares, que suelen ser CD10 positivo, CD20 positivo, CD79A positivo y BCL6 positivo. Y acá, bueno, una característica aparte de lo que es los linfomas de célula del manto. Este es el único que va a marcar ciclina D1 positivo. Ya. Aparte de esto, también van a existir algunas alteraciones cromosómicas respecto a estos linfomas, como por ejemplo en el caso del linfoma folicular, que se suele encontrar una translocación de los cromosomas 14 y 18, y esto se relaciona con la expresión de un gen del BCL2. También lo que es el linfoma difuso de células grandes B se relaciona con el DER3, que suele expresar al BCL6. Y lo que es el linfoma de células del manto, con la translocación de los cromosomas 11 y 14, que esto va a expresar a lo que es el BCL1. Acá te vamos a encontrar el estadiaje dentro de los linfomas no Hodgkin. A tener un estadio 1, recuerda que la afectación ganglionar va a ser de una sola área ganglionar. En el estadio 2 van a tener4, ya va a haber una afectación extra ganglionar, ¿no? Que puede ser o del hígado o del vaso, de la médula ósea, pulmón o hueso. Dentro de lo que son los linfomas no Hodgkin, vamos a encontrar índices para el pronóstico. Acá tenemos el índice IPI, que va a tener en cuenta estos factores de riesgo, que es la edad mayor a 60 años, el estadio Ann Arbor 3 o 4, la afectación extranodal, más de una área extranodal afectada, el valor de deshidrogenasa láctica aumentado y un ECOG de 2 a más, ¿no? Recordando que en la clasificación del ECOG, que es del performance, hay el estadio 2 a más, el estadio 2 es aquel paciente que todavía realiza actividades ambulatorias, pero que es incapaz de trabajar y que está levantado más del 50%, ¿no? Del tiempo de vigilia. Entonces, de acuerdo a estos puntajes, se va a dar el estadio de bajo riesgo con un puntaje de 0 a 1, de riesgo intermedio bajo de un puntaje de 2, de riesgo intermedio alto con un puntaje de 3 y de riesgo alto con un puntaje de 4 a 5. ¿Y esto por qué es importante saber? Porque nos dice la sobrevida probable de nuestro paciente y también la probable tasa de respuesta, ¿no?, al tratamiento. Teniendo en cuenta que los estadios bajos van a tener una mejor tasa de respuesta que los grupos de riesgo alto, ¿no? Se dice, ¿no?, que los de riesgo bajo van a tener hasta un 87% de respuesta y los de alto riesgo hasta un 44% de respuesta. Además, existen estas mismas escalas IPI ajustadas también por la edad, considerando, ¿no?, lo que es la edad más de 60 años con lo que es la disminución, ¿no?, de la sobrevida global del paciente. Vamos a hablar un poquito acerca de algunos de los principales linfomas no Hodgkin. En el caso de tenemos al linfoma difuso de células grandes B, que como hemos visto es el subtipo más común de los linfomas no Hodgkin.
Es un linfoma de alto grado, es agresivo. La forma diseminada es la presentación más común. Hasta un 75% de casos vamos a encontrarlo en forma diseminada. El diagnóstico vamos a realizarlo con el estudio histológico mediante la biopsia excisional. Y en la inmunohistoquímica solicitamos, ¿no?, lo que es el CD45, CD20, CD3. Se tiene eso de complementar con lo que son los otros marcadores, ¿no? Como el BCL6. Esto es la imagen de la histopatología, ¿no?, que podemos encontrar en los linfomas difusos de células grandes B. Como ven, se ve ahí la infiltración de estos linfocitos, que son así de un tamaño mediano. Y respecto a lo que es el tratamiento, en los estadios clínicos 1 y 2, que no tengan ningún adenopatía, ningún conglomerado voluminoso, se va a ofrecer como primera línea de tratamiento al esquema R-CHOP, que incluye rituximab y otros agentes quimioterápicos, por 6 ciclos. Y en los que sí tengan un tumor voluminoso, además de este ciclo de quimioterapia, también se va a ofrecer radioterapia. Mientras que en los estadios clínicos 3 y 4 se da también el esquema R-CHOP, pero por 8 ciclos, y en los que tengan el tumor voluminoso, además de estos ciclos, también se tiene que dar radioterapia. Y acá hacerles mención que el linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B también puede infiltrar el sistema nervioso central, así que en este caso también se tendría que dar quimioterapia a nivel intratecal, que obviamente suele incluir estos medicamentos, ¿no? Metrotexato, citarabina y dexametasona. El otro subtipo más frecuente dentro de los linfomas no Hodgkin es el linfoma folicular. Esta es una neoplasia de células grandes B del centro germinal. Va a representar el 20% de todos los linfomas no Hodgkin. Suele ser un linfoma de bajo grado y afecta predominantemente a adultos, con predominio en los 60, 70 años. En algunos casos se podría encontrar enfermedad en estadios clínicos avanzados con infiltración de la médula ósea. El diagnóstico nuevamente es mediante la confirmación del estudio histológico del tejido afectado. Y acá en la inmunohistoquímica lo que incluimos, ¿no?, ese es el CD20, CD10, que son marcadores de linfocitos B, y el BCL2. Esto es lo que podríamos ver en las imágenes de histopatología de lo que es el linfoma folicular, con el infiltrado, ¿no?, de las células a nivel del ganglio. Y se suele relacionar, como les mencionaba, con lo que es la translocación de los cromosomas 14 y 18. Respecto al tratamiento, aquí lo que se le da en el paciente, en los, como suele ser, ¿no?, de un linfoma de bajo grado, en los estadios clínicos 1 y 2, se puede solo observar al paciente o se podría dar radioterapia a bajas dosis. Mientras que en los estadios 1 y 2 que tengan ya un tumor voluminoso, indicaríamos ya lo que es quimioterapia, que aquí damos otro esquema que también incluye rituximab, que se llama R-COP por 6 ciclos, con radioterapia, ¿no?, en la zona donde se tenga el tumor voluminoso. En los estadios 3 y 4 también damos el esquema de R-COP, pero suele dar más ciclos, por 6 a 8 ciclos. Y si tiene tumor voluminoso, también nuevamente daríamos radioterapia. O en estos casos, ¿no?, de estadios clínicos avanzados, 3 y 4 con tumor voluminoso, también una alternativa puede ser que el paciente reciba el esquema R-CHOP por 8 ciclos. Y este es otro subtipo de linfoma no Hodgkin, que es el linfoma de Burkitt. Más que nada quería hacerles mención porque es un linfoma altamente agresivo, es un linfoma de células B de crecimiento rápido, se puede presentar con infiltración extranodal o inclusive como una leucemia aguda.
Acá la característica, ¿no?, es de que las células que vamos a observar en la histología tienen la presencia de vacuolas en su citoplasma. Puede tener tres variantes clínicas, una que es la esporádica, que suele ser la más frecuente, otra que es la endémica, que predomina en África ecuatorial, y se suele asociar a infecciones por virus de Epstein-Barr. Y la tercera, que es la asociada a inmunodeficiencias, como en el caso de los pacientes con HIV. Entonces, esto es lo que veríamos en la histopatología. Como ven, los espacios en blanco en las células, esas son las vacuolas que caracterizan, ¿no?, a estas células del linfoma de Burkitt. Sueles tener así una presentación de una masa de crecimiento rápido, inclusive como ven en la imagen, deforma, ¿no?, la fascia, la carita. En la inmunohistoquímica se incluye lo que son marcadores para línea B. También se incluye BCL6, el c-MYC, ¿no?, porque estos de acá, y el Ki-67, ya que todo eso nos van a indicar proliferación de las células, ¿no?, sobre todo el Ki-67. Y en lo que es el tratamiento, aquí el tratamiento de primera línea incluye también el rituximab, porque recordamos que esto también son afectación de linfocitos B. Y el esquema se llama así, R-Hiper-CVAP, que es un esquema de quimioterapia más intensivo, que en todos los estadios se suele dar 4 ciclos y luego se tiene que valorar, ¿no?, la respuesta del paciente. Y también quería hacerles mención acerca de lo que es el rituximab. Como ven, se suele utilizar, ¿no?, en los linfomas no Hodgkin que tienen CD20 positivo. Este es un anticuerpo monoclonal que con el uso, ¿no?, del rituximab ha aumentado la respuesta de tratamiento en los pacientes con linfoma. Y además se utiliza, ¿no?, junto como adyuvante a la quimioterapia, ¿no?, en forma combinada. Hasta ayer era lo que les traía el día de hoy acerca de los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. No sé si tendrán alguna pregunta.
Entonces, a modo de resumen, básicamente recordar, ¿no?, que todos los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias, que pueden ser polinfocitos B, T o NK. ¿Y cuál es el más común? Los linfomas no Hodgkin. En segundo lugar serían, ¿no?, ya los linfomas de Hodgkin. Y linfomas de Hodgkin son de linfocitos B, la neoplasia. De ahí lo otro, este cuadrito, que también nos ayuda a diferenciar lo que es linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. De aquí, que los linfomas de Hodgkin suelen afectar a pacientes jóvenes, los no Hodgkin son adultos, adultos mayores. El Hodgkin es una sola cadena ganglionar la que suele estar afectada y sobre todo es a nivel cervical o supraclavicular. Y el linfoma de Hodgkin, en cambio, la afectación es múltiple, en múltiples cadenas ganglionales. El linfoma de Hodgkin, cuando se disemina, lo hace en forma contigua, ordenada, y el no Hodgkin no es contiguo. Y el linfoma de Hodgkin es raro que afecte zonas extranodales y el linfoma de Hodgkin, en cambio, sí, ¿no? Sí suele afectar zonas extranodales comúnmente. Y lo otro de los linfomas, siempre el diagnóstico de confirmación, recuerden que tiene que ser con la biopsia. Esa es la forma de confirmar, ¿no?, un diagnóstico en un linfoma, ya que es el estudio histopatológico el que nos va a dar ¿cómo se dice, no?, el nombre y apellido a lo que es el linfoma, ¿no?, con la inmunohistoquímica. Y respecto a lo que son los tratamientos, recuerden siempre, aparte de la quimioterapia, el uso, pues, ¿no?, de los anticuerpos monoclonales, como es el rituximab, el anti-CD20, que ha mejorado bastante lo que son la tasa de respuestas al tratamiento. Y lo otro, mencionarles lo que es las formas agresivas, ¿no? Siempre los linfomas van a ver los que son de grado bajo, que suelen ser indolentes, como el linfoma folicular y su principal representante, y los linfomas de alto grado, que son agresivos, donde ahí tenemos al linfoma difuso de células grandes B. Que por cierto, ese es el principal tipo de linfoma no Hodgkin, ¿no? El linfoma difuso de células grandes B. Bueno, chicos, no sé, de repente alguna pregunta, alguna duda que todavía les esté quedando. Todo claro, doctora. Bueno, gracias a todos entonces por su asistencia. Muchas gracias, doctora. Buen día. Muchas Nos gracias, vemos. doctora. Gracias, doctora.